¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. En este nuevo video, un interesante variado de los cómics con quien ahora será el nuevo jefe de DC y la muerte de un artista, las series con dos personajes que regresan para Batwoman y el cine con un actor preocupado por un rodaje y otro actor apoyando a Ray Fisher. ¡Comenzamos! Arrancamos el video con la triste noticia de que el artista Jim James ha fallecido hace pocos días. El encargado de dar la noticia fue su colaborador Paul Kupperberg, con quien trabajaron juntos en la miniserie Secrets of the Legion of Superheroes a través de su cuenta de Twitter. Jim era un completo profesional que no pestañeaba ante guiones sobrecargados. Es la legión, él dijo, tráelo aquí. Lamentablemente, datos que en otras ocasiones serían súper accesibles, como la edad del hombre, familia o exactamente la fecha del fallecimiento, es algo que no se ha podido encontrar, o al menos de mi parte he buscado y no encontré por ningún lado. James, además de colaborar con la mencionada miniserie, también estuvo a cargo de la colección principal de la Legión de Superhéroes a principios de los años 80, como también dibujó Superman Family y House of Mystery para DC, además de ser muy reconocido en el ambiente por haber estado junto a las Tortugas Ninja durante un par de años. Que en paz descanse. Siguiendo con el mundo de las viñetas, se ha dado a conocer quién será el nuevo jefe de DC hace no mucho realmente, y quien se ha quedado con el puesto vacante que dejó Bob Harras al ser despedido ha sido Daniel Cherry. El rol de Cherry es un puesto de reciente creación que cubre asuntos editoriales, de negocios, servicios de talento, marketing, ventas, marca y directo al consumidor, además de supervisar el desarrollo comercial. La incorporación de Cherry permitirá al director creativo y editor Jim Lee asumir más responsabilidades de marca en DC. Cherry comenzará sus funciones el próximo 8 de septiembre y reportará ante la presidenta de Warner Brothers Global Brands and Experience. En cuanto a las nuevas responsabilidades de Lee, DC dijo que Lee aportará su inigualable creatividad, pasión y conocimiento innato de los personajes y el canon de DC a los esfuerzos de la empresa para hacer evolucionar la marca y crear relevancia para nuevas audiencias en todo el mundo. Es decir, se especificará solamente en el mundo bien exacto de los cómics y nada más que eso. ¡Qué interesante! Pasemos al mundo de las series con Batwoman. Hace días comenzó el rodaje de la segunda temporada del show, que ahora será protagonizado principalmente por Javisa Leslie como Ryan Wilder. Y ahora se han dado a conocer dos regresos para este nuevo año de la serie, que estrenará en 2021. En primer lugar, se ha confirmado que la actriz Christina Wolfe regresará para ser Julia Pennyworth, que ha sido ascendida a personaje regular. Esto quiere decir que aparecerá en casi todos los episodios. Y por otro lado, quien también regresará será Warren Christie para ser Bruce Wayne. Esperemos que en esta ocasión sí sea para interpretar al verdadero Bruce, porque en el final de la primera temporada, como ya todos saben, no era este, sino que en realidad se trataba de Mouse. Spoiler alert. Vamos al cine con Shazam Fury of the Gods, la secuela de la película de 2019 protagonizada por Zachary Levi, Asher Angel y Jack Dylan Grazer. Ahora, el actor que le da vida al superhéroe ha realizado una extensa entrevista donde habló de diversos temas, como que seguramente en un futuro se vean las caras con Dwayne Johnson como Black Adam, pero que para eso falta mucho aún. Y entre lo más destacado de la entrevista, habló sobre el rodaje de esta secuela, donde mostró su preocupación por el tema de cómo están creciendo los niños. Creo que la idea es en el primer trimestre del año que viene. El COVID lo ha dejado todo un poco en el aire, pero la intención es hacer otra. Tenemos que hacerlo rápido. Los niños están creciendo rápido. Esto, aunque parezca a modo de broma, es una preocupación real. Porque si comparamos el casting como era en las grabaciones de la primera película y a cómo es ahora, tan solo unos 2 o 3 años después, la diferencia es tremenda y en algunos casos se nota, pero de una manera impresionante.
Ya el director David Sandberg comentó que el tiempo va a pasar en la trama de una película a la otra, así que más o menos lo tienen pensado, pero aún así hay que apurarse. Tienes razón lo que dice. Pero antes de ir con el final, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito al canal, este es el momento para hacerlo, porque con ello me estarías dando una gran mano para que siga subiendo este tipo de videos y muchos más. ¡Ya lo hiciste! ¡Muy bien! Ahora sí, ya vamos con el final. Gracias. Para cerrar el tema de los últimos videos y ahora un poco de manera escueta con la problemática de Ray Fisher y Warner Brothers. En los últimos días se hizo fuerte el hashtag I stand Ray Fisher, que sería yo apoyo a Ray Fisher, en razón de esta disputa entre el actor y el estudio. Ahora, quien se ha sumado al tema ha sido el actor Jason Momoa, encargado de darle vida a Aquaman en el DCU, quien en su cuenta de Instagram publicó una historia donde colocaba dicho hashtag y una foto de Fisher demostrando que está con él en toda esta problemática. Como sabemos, Momoa es de ponerse este tipo de movimientos sobre los hombros, como cuando fue el hashtag Release the Snyder Cut, publicando muchas historias de él contra los ejecutivos de Warner Brothers, pidiéndoles que liberen el corte del director para Justice League. Así que en sí, esto no sorprende del todo, pero sí es una buena señal.